Día 28. María, Madre en la Iglesia Primitiva. María es Madre espiritual de todos los hombres, pero especialmente de la Iglesia, y este maternal oficio empezó a ejercerlo ya en su vida mortal después de la muerte del Señor. Aunque nada nos dicen los libros sagrados, es fácil suponer la comprensión y la bondad con que acogió a Pedro arrepentido, y cómo calmó su llanto con dulces palabras de madre, y se alegró de corazón junto con los demás apóstoles y discípulos cuando se convirtieron los primeros 3.000 que oyeron la predicación de Pedro después de la venida del Espíritu Santo. Y daba gloria a Dios al ver los muchos prodigios y señales que se realizaban por medio de los apóstoles en aquellos días. María estaba frecuentemente con todos, pues comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Particular gozo debió de producir en su corazón de madre oír de Pedro y de Juan lo sucedido en torno a la curación del cojo de nacimiento realizada por Pedro, cuando todos los apóstoles reunidos rezaron el Salmo 2. Pero tengamos en cuenta un dato digno de observación. En todo este relato de María no se dice nada. Los protagonistas de todo este ambiente de predicación, milagro altercado con los príncipes de los sacerdotes y nueva predicación y nuevo milagro son los apóstoles. El lugar de María es de segundo plano. Ella, que ha recibido la gracia más elevada, sobre todo el don excelso de la maternidad divina, no recibió de Dios el carisma del sacerdocio ministerial, pero sabe ocupar su puesto con una gran dignidad singular, y en esto consiste la grandeza de la santidad. Todo era alegría y gozo cuando un triste suceso vino a empañar aquella paz y aquella fraternidad: la muerte del joven Esteban. De nuevo, todos pudieron gozar del consuelo maternal de María, y aquella muerte y la súplica de María fueron sin duda los primeros aldabonazos que recibió el corazón de Saulo, primer perseguidor y más tarde apóstol del Señor. Con cuánto arrepentimiento y gratitud al Señor saludaría Pablo a la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.